una carrerica y al Voy giro, sumando venga. XP. La guayaba. Señores, va sumando balatrón. Señores de la UCI Hombre, de y luego se hace Petaceta, mucho más ameno. para el año Sí, que luego se viene, hace mucho más ameno. para el año que viene tenemos que crear eventos post o Sí. pre, Cómpralo. carreras 30 minutos express, justo en el momento del calentamiento de los equipos para la tal, y tenemos ahí a todo el. Para Ostras, pues, comprarlo. hostia, metemos ahí a todos los profesionales picándose una carrera en el calentamiento previo a la Claro, salida del Giro de tío. Italia. Oh, espérate que Tiene me que ser el flipo. primero que sale el último ahí. Me Eso es verdad. flipo, me flipo demasiado. Pero bueno, en fin, oye, pues Sergio, lo dicho, yo por mi parte agradecerte muchísimo que estés con nosotros, el ratico tan bueno y toda la que no te has negado a responder a nada, que joder, es súper súper agradable hablar contigo, de verdad, un placer. Y cuando quieras tienes los micros abiertos aquí cuando te apetezca, por supuesto, faltaría más. Y se ha creado el silencio. Hola. 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 Bueno, Hola. estoy en Discord, pero. Hola. Sí, es que Discord a veces tiene estas cositas. A mí ya Oye. hoy, de momento me ha echado solo una vez. Puede que me eche alguna más. Te deja en silencio. Sergio tiene el micro encendido, pero no habla. Ahora, está Sí. reconectando, está reconectando. Sergio, no te escuchamos. Nada, puede ser cosa de Discord, ¿eh? Bueno, pues nos damos por satisfechos con Bueno, Bueno, si madre tienes a mía. esta. Un abrazo para el santo. Un abrazo. Bien. Yo espero que nos El estés 20 de escuchando, mayo. Sergio, pero El 20 de lamentablemente no te mayo San escuchamos a ti. Vitier. Hay que recordar que el 20 de mayo es San Vitier. Algo Pues te. habrá que celebrar ese día. Habrá que hacer alguna historia. No, ya está. Ya tenemos fecha. Ahí está. ¿Nos coincide con alguna MOC el sábado? Lo tenéis. De hecho, lo tenéis en el calendario hace tiempo puesto, que es San Vitier. Bueno, Sergio, lamentablemente no te escuchamos. Veo que está. Ay, ya, al final se ha salido, muchacho. Voy a ver si luego Claro. entra por otro en otro grupo y lo arrastro, pero en principio, oye, Bueno, un no, lujazo de ahí tienes entrevista, ¿eh? ahí. Una Sí, pasada. lujazo. Un lujazo de Para entrevista, me nosotros, parece, ¿eh? lujazo. De verdad. Joder, estoy Nada. flipando más. ¿Cómo ha entrado al trapo a todo? Le he enseñado, oye, lo de la vuelta y el tío, ¡pum! Para adentro. Y yo, joder, macho, me quedo flipado. Pensaba que no iba a Sí. entrar ahí. Hasta nos ha dicho que la fruta de Rafaela era el melón escandinavo. Además, Sí, de lo ha verdad. dicho, Sí, ¿no? sí, Ha sí. dicho que lo comían en el Giro mucho. Efectivamente. Pues la fruta. La preferida, que comer comía otras, pero. Sí, pero que el melón escandinavo Esa era lo dice, más bonito. Sergio, que por será. toneladas. Y que no nos escuchan. Sí, Sí, ni nosotros. una de las gracietas de estas de Discord, habrá que ponerle luego la carita triste cuando termine cuando terminemos la emisión, la conexión. Sí, porque además se quejaba mucha gente en Twitch que se escuchaba regular y bueno, pues yo he intentado ajustar un poquito el volumen para que se escuche a uno mejor que a otro, tal, tal, pero no había tu tía. Aquí tenemos Bueno, un ¿y alguien? spam, en es, una ¿Alguien está? spammer. Sí. ¿Alguien estaba siguiendo la carrera o estamos todos flipando con la Yo, entrevista? yo, 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 yo. Sí, yo todavía estoy flipando. Pues vamos a hacer un resumen, ¿no? Un poco, a ver cómo estamos. Sí, efectivamente. Bueno, pues Gollín. No, Rakitin era el que. El locutor. Sí, se El escaparon Rakitin. durante un buen rato y llegaron a meter 35 segundos Pitoni y Miguelín. Luego Pitoni se soltó de rueda de Miguelín, se fue Miguelín solo y ha estado durante mucho tiempo gastando mucho Miguelín. Pero este grupo en el que va Toni, que va Pau Marza, le deben una copa a Quique al borde, porque les ha llevado hasta él. Ha tirado, incluso ahora el borde se ha ido solo. Y ahora está, el borde contra el mundo. Se ha quedado. Sí, están diciéndose entre ellos que nada, dejad de marchar. Dejad de marchar Sí. porque nos revienta. Oye, Se ha Rakitin, quedado. ¿has visto bajar a Miguelín? ¿Se hace el bicho bola o no? Sí, perfectamente. El mejor día. Sí. Ahí se ha ido. Se fueron al principio Pau y él, y luego se quedaron Miguelín y Bitoni. Y ahí es donde ha metido todo el tiempo. O sea que Miguelín me da la impresión de que ha tirado como unos 20 kilómetros él solo, aguantando el ritmo con el grupo perseguidor. Una pasada. No, el grupo que se ha quedado ahora en cabeza, cuidado, que es un grupo muy bueno. Y el borde ahora pues ha metido Sí, total. a un grupito de. Les está metiendo 10 segundos al grupo perseguidor.
ha puesto la bici de crono. Es broma, ¿eh? Ha puesto la bici de crono. No, cuando te pone pique ahí en el llano a tirar así, es una bestia. O sea, te mata. Sí. Ha dicho varias veces durante la semana que él en la base del Alpe lo dejaba que tenía que hacer eso. Tenía mucho que hacer. A ver si cuando vaya primero apaga el Zwift. A ver si tiene pelotas. Sí, ya te digo yo. A ver si tiene pelotas apaga el Zwift. Pero el borde va por detrás, ¿no? No. El borde va primero. Va primero. Sí, sí. Va primero y luego... Va Raguindo por delante de eso. No, ¿sabes qué pasa? Están ahora con los cruces claro, sí, ahora está 13 segundos por delante. Es que estaban los cruces ahí y me salían unos detrás del otro. Y aumentando, ¿eh? Van hablando en el grupo, entre ellos, van hablando de las pulsaciones que lleva el borde. Que lo hemos dicho antes, que tiene uno de estos de muñeca y le marca muy bajo. Entonces están un poco con el cachondeo. Oye, con el rumrum, ¿no? Oye, sí, porque están con el... ¿Qué pasa con su esto? Tiene un corazón de elefante, están ahí un poco con el cachondeo. Una pregunta quiero haceros. Estas carreras son circuito cerrado, ¿no? Solo entra gente que está dentro del evento. No se ven al resto, básicamente. Sí, no ves al resto de gente, ¿qué? Sí. Solo se lo ve a nosotros. Pues tenemos a Kilian con nosotros. Acabo de ver a uno corriendo, que la debe estar haciendo la matando cuerpo corriendo. Si es así, todos mis respetos hacia él. ¿Pero qué Kilian? ¿Kilian Cornet este? Sí, que acabo de ver a uno corriendo ahora mismo, tío. ¿Me ha hecho una gracia? Espérate. Bueno, debe ser un error, ¿eh? Porque en principio no puedes. Ya. Hacerte una matando cuerpo corriendo. ¿Te imaginas? Pues selecciona zapatillas en lugar de bicicleta. Y bueno, esta sorpresa de hoy tenemos con nosotros a Chema Martínez. Chema, buenos días. Cuéntanos. No reíros, pero el Kilian Cornet, este el ultra trail, este muchacho muy famoso, estaba haciendo una prueba de 24 horas corriendo, o sea que... Sí, pero se ha retirado, ¿eh? Se retiró, ¿eh? Sobre la hora 11, me parece. Sí, a 10 y media. Justo cuando empezaba el concierto de Rafaela, tenía entradas y se retiró. Sí, vaya condiciones en las que estaba corriendo. Dice Chan, pues que a quién se le ocurre irse a correr a Finlandia. Es que, macho, correr en Málaga, tío, que hace sol. A Finlandia corre, tío, que hace un frío que lo flipas. Noruega, ¿no? Melón. O Noruega, sí. Por el melón. Por el melón. ¿Melón? Escandinavo. Por el melón escandinavo. Exactamente. A mí me dijo. Creo que Kilian hace tiempo que vive en Noruega. Me parece que su pareja vive allí y vive hace años en Noruega, me parece. Dice Chan Spren que Kilian Cone hace la moto corriendo por delante mío en bici. Dice, mía. No lo he hecho yo el gaño ni en un Ferrari. El tío, ¿cómo corre? Pero a mí. Goyo me ha dicho que ha competido contra él y que le ha ganado alguna vez. Cuéntanos, Goyo. Sí. No. Hizo tres cambios de bici y en uno le... Goyo, cuéntanos la historia, venga, si puede. No, coincidí en una salida con él y un amigo que es muy fan le hizo una foto al amigo y cuando le hice la foto dije, hostia, pero es que es muy poquita cosa, o sea, era todo piernas, es lo que me chocó. ¿Estás constipado? Está triste. Estoy corriendo y estoy muerto, como con Miñana, Está triste. Mocos, está triste. Tío. Mira, tenemos a Armstrong. Otro que se va a retirar, voy a hacer yo. Dentro un rato. Mira, aquí tenemos al grupete con Goyini, con Luis Romero, con Fernández, con a Brucio Fernández, Miñana. Ordoño Mariscal era del otro grupo, también lo decimos, que no pasa nada. Mira que voy bien aquí con el grupo de Dani Escolano, vamos a ir de puta madre, pero es muy largo la carrera. Ya vamos casi por las dos horas, se nos ha hecho súper corta, porque la verdad que el lujazo de la entrevista yo me he quedado con 800 preguntas que hacerle, pero claro, tampoco íbamos a abusar, hay que dejarle para otro día. Bueno, ya ahora está muy bien, Román. No, la verdad que se me ha quedado por decirle es... Y realmente él, que sé que es muy aficionado a hacerse su race skate, sí, ha probado los beleños, que le van a encantar, yo creo. Se lo comenté, ¿no lo has escuchado? Sí. Que si habían hablado de los beleños... No, vale. Conocía, pero sí los toma él, en entrenamiento. Vale. Pero me ha flipado cuando ha dicho, pero hemos dicho lo de la, lo de la remolacha. Dice, oye, Pablo, pero ahí en el... Al cocinero lo hemos dicho de la remolacha. Ah,
Nada, decía dime, que... Dime, pieza. Nada, que te tengo pinchado a ti, que vas ahí en un buen grupo con Dani, si vas ahí a dos vatios... Regalado. Pero sí, vamos bien. He petado antes y paso, no estoy motivado. ¿Te influye a ti mucho la motivación? Sí, en la entrevista, Pablo. No, mucho. Ahora que estoy en pretemporada, pues me cuesta mucho coger la motivación. Entonces, a la mínima que ya me veo un poco flojo, digo, no, por culo, ¿para qué? Sí queda mucho por delante. Ya. Bueno, yo es que ni me subo. Se nos ha caído un mito, ¿eh? Además, ¿verdad? No, pero es sincero. El mito que nunca... Pablo es muy sincero, a mí me gusta. Me está pasando como a Samitier con Nibali. Voy a romper el póster de Pablo de la habitación. Sí. Oye, qué bueno ese detalle. Te debo una, que te has quedado ahí por mí para nada. Para nada. Que luego te he dejado tirado yo. Bueno, chicos. Por Zipi lo que sea. Uy, ya sabemos uno. Ahora nos falta Zape. Para tantos detalles sin querer... Y al final estas cosas se saben. A ver si tira los de adelante. No, pero aquí el grupito de Dani va es tranquilito, va a 150 pulsaciones. Va muy bien. A 200 vatios, 150 pulsaciones, va regalado. Es que el inicio de carrera, Román, es bastante duro, porque sales con el épica balón parado, luego la jungla, que es súper pestosa, y luego subes el volcano. Y parece que este es el momento de impasse, que vas hacia la zona del desierto... Toda la gente está bajando mucho el nivel. Esta zona es larguísima, queda muchísimo. Son 40, 1:40 lo que llevamos de carrera y obviamente pues se nota un poquito en el... También la gente ya... Es que a lo tonto llevan 1000 metros de desnivel ya acumulado. Me parece poco. Y 60 kilométricos. 60 kilométricos en 1:39. Que se dice pronto. En 1:40. O sea, estamos haciendo en medio de más de 30 kilómetros la hora. Cuidado. Buena grupeta, Luisao, con Pola, con Lara, con Llanes y por el kilómetro 52. Buena grupeta de petacetas amarillos. Muy bien. Pues vamos a ver si soy capaz de... Es que se me juntan las grupetas. Es muy difícil seguir. El ácido sulfúrico. Oye, recordamos, suscribiros a Twitch. Y mañana hay emisión de Raid también. Ah, es verdad, mañana la Rise by Nutrinovex, que sabéis que se sortean cositas, así que no la perdáis. Y estará nuestro compañero, ese la hace César, ¿no? Sí. Estará nuestro compañero César y pues igual a lo mejor alguno de nosotros también echándole una manilla. Quizá PetaZ Extremadura. PetaZ Extreme. Señores. Luna. Pa un roto y un descosido. Lo que dura es la carrera esta, que vaya a estar aquí 4 horas dándole pedales que no sabía dónde habéis metido. Y por ejemplo, te vas a los C o los D que llevan 40 kilómetros y dices, madre mía, menos mal que no estoy ahí dentro. Menos mal que hago las retransmisiones, porque si no me moría. Mucho mérito. La verdad que todos los que... Incluso saltándose el Alpe, que alguno lo va a hacer, mucho mérito, muchísimo. Pero sale sin el Alpe, sale... Espérate, vamos a ver, espérate. Pues salen 117.600. Efectivamente, 1.500. Me dice, me ha escrito Sergio por privado y me dice que se le ha cortado Discord y que no le deja reconectarse en el grupo, que otro día acabamos. Sí, que tranquilo, que decirle muchísimas gracias, que ha sido un placer. Oye, ¿os apetece hablar con la navaja suiza? Lo tengo por aquí dando vueltas. Hombre, acaba de entrar César. Vamos a hablar con ¡ostras, verdad! Si está... César, muy buenos días. Buenos días. Aprovecho que habéis hecho... No me había dado cuenta. Y estaba escuchando ahí la emisión de Twitch. Ya que habéis anunciado un poco la carrera de mañana, aprovechar de comentar algo sobre el recorrido y el perfil y la puntuación de los com. Pues aquí está, todo tuyo. ¿Qué, tío? Para que no pase lo del otro día. El otro día acordaros que algunos el Ledi que había en la carrera de Surrey Hills, que se subía el primer Fog Hill,
algunos no lo tuvieron en cuenta como puntuable y sí que puntuaba, y esta semana pasa algo parecido, lo único que en vez de que pase al principio, pasa al final. Es que el New York con reverse es donde está el final de carrera, entonces se sube dos veces. Pues chicos, atentos los que bueno, mañana hagáis la... Para que se aclaren, cada vez que suban un comba es el puntuable, ¿no? Básicamente. Exactamente, eso es. Se subirá primero el reverse, nada más iniciar. Después tenemos el sprint, después se sube el con normal, otra vez el sprint. Se llega a la meta oficial y se comienza la segunda vuelta. Y se vuelve a subir el con reverse, que es donde estará el final de etapa. Por lo tanto, ese con reverse final también es puntuable de cara a la clasificación. Pues tomad nota, oye, chicos, todos los que mañana hagáis la RISE, la PTZ RISE by Nutinovex, que... tenedlo pendiente, pues para que luego sepáis dónde tenéis que apretaros el Ruscus para no perder la posibilidad de ganar. He hecho un apaño en el perfil, Román, para que la gente lo tenga presente, lo tenga visible. Ah, cojones. Le he añadido ahí ese último con. Muy bien, estupendo. ¿Quién va a desayunar? ¿Quién está desayunando? Yo no. que comparta los Choco Crispies. Ay. ¿Sí? No, pues yo no. Oye, oye. ¿A quién has puesto de...? ¿A quién has puesto de capitán para mañana? ¿Yo? No corre. Bastante tiene con hacer la mock de hoy. ¿Quiénes son los... Pero vamos, Miguelino Perdomo se hinchan a puntos, o sea que... Miguelín Perdomo y Alfonso, ¿no? Por categorías. Me parece, ¿no? Sí, esos son los líderes. Se han cortado los demás. Solo estamos tú y yo, Gini. No, nos hemos quedado tú y yo. No, yo también, pero como de carrera, si eso no entiendo, pues estoy aquí. No, como... No, no, yo, no, como no sé, yo también estoy por aquí. Hablamos de la coña del otro día, que decíamos que Miguelín se había llevado todos los puntos del Bivenger, porque cogió casi todos los puntos posibles. Pero luego al final yo creo que Alfonso ha sido el que más ha cogido, Alfonso y Perdomo. Y en D, lo siento, pero no me acuerdo quién era. También solo estaba Kim y... Ay, no recuerdo. Uno con bandera de Andorra, pero no recuerdo el nombre. No sé qué. Román. Dime. Intenta meter a Sergio, que así se despide, me dice. Dile que entre en el Discord y lo meto para dentro. Voy. Que se meta en Discord y lo meto para dentro. Se ha matado. César está en el trabajo. Ya se lo acabo de decir. Vale, pues si se mete ya, genial. Pues encima, fíjate el chaval, que lo más de la gente dice, me he ido a tomar por culo ya. Bastante echado. Y el chico todavía intentando volver a conectarse para despedirse en condiciones. Es que es un buen momento para decir que con vuestra cuenta Amazon Prime os podéis suscribir gratuitamente al canal de PTZ. Que alguien apague el bot del anuncio. Sí, señores, nos hacéis un súper favor. A vosotros no os cuesta dinero. Los que tengáis la cuenta Amazon Prime no os cuesta dinero. Lo que nos hacéis es colaborar un poco en sufragar todos los gastos que tiene mantener los servidores, la página web, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente todo lo que sobra va a repercutir. Nuestras cuentas son transparentes, más transparentes que el cristal, lo que va a repercutir en que podamos organizar cositas, sorteos, bla, 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 ya iremos viendo, pero... ¿Cómo el sorteo de menos escandinavos? Efectivamente, lo fundamental es hablar con Sergio para despedirnos en condiciones. Sergio, welcome back. Ahora, chicos. Hola, ¿qué tal? Vale. Que se me había ido y digo, me sabe mal, que se me ha cortado aquí de golpe contando, no sé qué estaba contando. Sí. No, pues fíjate que estábamos comentando, dice, mira, cualquiera que esté aquí y tal, no sé qué, dice, mira, yo tengo cosas que hacer, yo ya le he dado a esta gente 30 minutos de charla, yo me voy, que para eso soy profesional y tal. Y sin embargo, tú ahí, venga, no, hostia, coño, me tengo que despedir en condiciones, que esto no que me sabe mal. Es que eso habla de la calidad humana tuya mucho más que otras cosas, ¿eh? Muchas gracias, Sergio. Hombre, qué menos, yo soy así. No me quería ir, que además había que decir que le ha tocado casualmente, ¿no? Aleatoriamente, el mayor que sortea le ha tocado a un petazeta, a David Ávila.
Sí, sí, ¡ostras! Sí, toma. ¡Toma! ¡Toma notación! ¡Maese no es buena! ¡Hostia! ¡Maese! Os ponéis a partir y a lo mejor le tiene que tocar, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Oh, que enhorabuena, tío! Enhorabuena, Maese. Oye, muchas gracias por el detallazo, Sergio. La verdad que... ¡Oh, qué chulo! Pues, joder, pues mira, pues... para algo tendría que... Oye, pero dile, Sergio, dile a un tuve que se estire y que regale algún Mayor Mars a los petaceta. ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, sí. Mira, pues pero... y os digo, por contaros alguna batallita más, ya. Sí. La ropa del año que viene, con todo esto del COVID, la ropa del año que viene se va a retrasar y todo eso. Y ya nos han dicho, dice, aguantarla, que igual os llega un poquito tarde, y que el año que viene va a ser la misma. Digo, pues mira, el mismo Mayor va a ser para el año que viene de Movistar. Sí, sí. Ah, o sea, exactamente el mismo fabricante, el mismo diseño, etcétera, ¿no? En principio sí. Así que... No es un Mayor feo, ¿eh? Otra pregunta, Sergio. Sí. ¿Con qué cañón de todas estás corriendo? ¿Te dan a elegir? ¿Cómo es? Pues fíjate, yo corro con a principio de temporada, pues nos dieron a elegir la Aero o la Escaladora, ¿no? Habían presentado ya la Aero nueva, la Aero que llevaba el Bala, ahora la Vuelta a España, pero el manillar daba problemas, tú. O sea, yo vi el pepino y digo, madre mía, qué bicicletón. Qué pepino de bicicleta, tal. Cogió Rojas el manillar, cogió el bala al manillar, se pusieron ahí a petar. ¡Uf! Este manillar flexa. Nada. Como es una pieza que es, pues es un manillar que son como a tres piezas, que es una pieza integrada, tuvieron que rediseñar todo el manillar y todo eso, y por eso no se ha estrenado hasta que la llevó el bala en el Tour, que la han sacado ahora, la Canyon nueva. Entonces todo el mundo ha corrido con la Escaladora, y bueno, o la Aero antigua. Y yo cogí la Escaladora. Sí que es verdad que Enric Mas y Soler han corrido con la bicinera, que no es la misma bicicleta, pero eso, sin la pintura, porque la pintura... Sí, pero no, pero es la misma bici, ¿eh? Es la misma bici, yo creo que sin pintura. Por lo que dicen, es igual, no cambia nada. Solo que eso, la pintura al final de las bicicletas, pues se come mucho, pues eso. Como quieren llevar las bicis tan al límite, ¿no? Tan al límite, porque la bici está con discos y con las CIP, la de correr, de 7.2, yo no la sé bajar, 7.1, 7.2. Joder. Entonces, joder. Pues para poder correr con el peso reglamentario, pues hicieron ese modelo. Uh-huh. Interesante, porque básicamente, joder, realmente los profesionales, esos que limáis hasta el gramillo más gramito, yo lo veo alucinante. Yo que a mí me da igual, yo con 90 kilos que peso, me tengo que quitar mucho yo antes de empezar a pensar en quitarle nada a la bici. Ya, bueno, ahora como encima, yo como lo veo, ¿no? Ahora mismo. Me voy a comprar una bicicleta. Venga, presupuesto. Venga, 10.000 euros, 12.000 euros. Va, que estamos locos, ¿no? ¿Qué bici me compro? Dice, venga, pues una bici, yo que será, Trek, por ejemplo, por decir una, ¿no? El modelo Aero, ¿no? Que el modelo Aero es un pepino que está mucho más guapo. 300 gramos. Hostia, una bici de 15.000 euros con ese perfil, ¿no? 300 gramos más. Hostia, ¿le va a poner potenciómetro? 200 gramos más. Electrónico, 200 gramos más. Ah, claro, frenos de disco, 300, 400 gramos más. Y se te va una bicicleta de 15.000 euros en 8 kilos y medio. Es la madre que la parió, tú. Exacto. Sí. Cuando las bicis de hace 10 años estaban todas en 7 kilos sin en aluminio. En aluminio con cambio normales. Eso, pero en fin. Y con 10 piñones. Pues ahora se podría innovar. Que son 10 piñones, que si 12 piñones, que si luego sacaran 13, 14. Las cubiertas de 28, de 30. Me cago en 10. La bicicleta en 2 años más pesará 20 kilos, ya verás. Sí, sí. Bueno. Vosotros estáis corriendo con el grupo de vosotros corréis con Shimano, ¿no? No, es que estamos con el RAM. Ah, con el RAM. El RAM tiene 12, ¿no? Entonces, vosotros corrí ya con el nuevo, con el B12, ¿no? Eso es. ¿Y qué desarrollo llevas tú normalmente? ¿El desarrollo lo ponéis vosotros? ¿Es un poquito a voleo? No, el desarrollo pues era el 10, ¿no? El famoso 10 este de Sanz, no hacen otra piña, 30-10 o 33-10 atrás, porque no hacen otra piña. Y luego los platos, pues era la opción, porque claro, tampoco son platos que van todo en pack, ¿no? Entonces, o era o 50-37, creo que va, o 54-41, ¿no? Que mucha gente ha corrido con 54-41, porque al 20-50 no encontraban mucho las sensaciones. Y ya a mitad de año, a los profesionales, solo a Movistar, nos hicieron un desarrollo especial, con un 52-39. Pero eso... tampoco lo debería decir, ¿sabes? Es un poco el pues lo que hemos corrido el Giro y por ahí, un poco porque al final estamos acostumbrados toda la vida a ir con el 53, el 52, y no digo que el 50-10 vaya mal, pero estás acostumbrado siempre a la misma cadencia, a las mismas cadencias subiendo, a unos vatios y tal, que al final
Bueno, oye, yo al final pienso que es un cambio que para un cicloturista es una maravilla, porque dices, oye, me compro el Exxon este un 30 y, con un 35-50, un 33-10 atrás, puedo hacer la quebrantahuesos y la carrera más dura del mundo perfectamente, y luego cuando vaya a correr la máster que del pueblo, ¿sabes? A 60 por la que ya tengo desarrollo con el 50-10. Entonces es una manera un poco de que no tengas que andar ahí, que si cambio piña, que si ahora cambio platos, que si ahora cambio... Y luego, bueno, el cambio sin cables, que eso ya ahora mismo una bici que tiene cable por fuera ya parece que es una bici del año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Que es mala, que no valen duro, sí. Hoy día, si vas sin disco y con cables que se vean, ¡oh, se ven los cables! Dice, pero una Pinarello o una Aero tal, no sé qué, vale 10.000. ¡Oh, pero llevas cables fuera! Sí, 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 sí. No, ahora está así, ahora ya, bueno, incluso el cable del puente del disco ya lo están metiendo por dentro del manillar y ya no se ve ningún cable de las bicicletas, sí, sí, la verdad que... Hombre, estéticamente quedan bonitas, no voy a negarlo, pero bueno, también la verdad que a un usuario normal, quizá vosotros que buscáis ahí todo el milímetro aerodinámico, el milímetro de gramo, pero es normal, sois profesionales, en vosotros esas marginal gains que decían los de Sky se notan, en el pelotón amateur, digamos. Va, pero yo te digo una cosa, yo con ellas han ido de puta madre, pero me pones el submano durace y voy de puta madre, pones el campano y le voy muy bien, ¿sabes? Al final... las piernas son las que más no encuentro diferencia, no encuentro diferencia. Me ponen Durace porque es el más ligero, ¿no? Pero voy con un Ultegra y no me entero si voy Durace o Ultegra, ¿no? Porque van tan bien hoy en día los cambios que no te enteras de que te has enterado de 100 gramos. Es imposible, sí, sí. Vamos, Sergio, que llegas tarde, no queremos liarte. Sergio, Pablo, bueno, quería preguntarte si todavía has probado los beleños. No, todavía no, lo tengo ahí en deuda todavía. Yo sé que tú eres aficionado a hacerte tu rice cake, pues cuando pruebes los beleños vas a flipar. Ya probaré. Además ahora ha traído a mi madre a casa un robot de esos de cocina que te cocinan solos, con que le diga el robot de cocinar, hazme beleños, venga. Pues, no, la verdad que no sé por qué, ¿quién lo comentó? Pero bueno, salió el tema beleños, se probó y es un escándalo. Están buenos, son prácticos. Gabriel Barrera. El culpable de la feria, pero son pequeñitos, son prácticos, son ricos. Uy, chicos, tengo que dejar. Dejo pinchar la carrera y hablamos en un ratito. Terminamos otros con Sergio, porfa. Venga. Venga, Román, un abrazo. Gracias por todo, Pues mira, Sergio, que lo mejor es eso, que no lo tienes ni que hacer. Se compran ya hechos, baratísimos, y son como geles. Ajá. Me lo apuntaré. Ya sabes que a mí todas estas cosas me gustan. Sí, sí. Porque yo de barritas y geles nada, ¿eh? Buf, no hay cosa que más... Nada. No, pues final... esto es mejor. Sí. Es que, joder, es tanta barrita y tanto gel, acaba con el estómago a veces que dices, madre mía, si voy... Esta es droga buena. eso no pita, ¿no? En el control antidoping, los beleños. No, que va. Se lo apuntaré cuando venga, que ya toma, apunta los últimos medicamentos o cosas que hayas tomado los últimos 20 días, ¿no? Pues pondré beleños. Y os mandaré una foto, venga. Queda escrito, ¿eh? Joder, puede flipar el del control, como he apuntado. Sí. Pues nada, chicos, ya sabéis que cualquier otro día, cuando sea, ya sé dónde estoy, que no hay ningún problema en hacer otro Discord de estos y sin problemas. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Bien. Un fuerte abrazo, Santo. Vale, un abrazo, chicos, y acabar bien la matando a cuerpo, que aún nos queda un rato. Venga, Sergio. Y aún estaréis ahí. Venga. Venga, hasta luego. Un abrazo. Bueno, por favor. Pues nada, en carrera al borde. Estoy deseando decir esto. O sea, me estoy poniendo la lengua. Por favor, hola. Me llamo Quique el Borde y saco 1.44 al grupo de los favoritos. Por favor. Es que, qué barbaridad, tío. Es que ha llegado el desierto, que es llano totalmente, con esa brisa y tal, y ahí el borde te mata, uff. El borde es que el borde haciendo la retransmisión, el borde te mata. Oye, si te estaba siguiendo, iba viendo 40, 50, un minuto, 1.10, y es que va 1.45 ya. Y no sé si lo has visto, recordando lo anterior, él ha sido el que ha tirado del grupo para enganchar la escapada de Miguelín. Y él ha salido por detrás de los favoritos también, que el Epic lo ha hecho él solo.
una bestia parda, oye, estoy de vuelta. Chicos, solamente para comentaros muy rápido, Gollini, vas a tener que hacerte cargo de la retransmisión, yo me tengo que ir. Había comentado que hasta las 11, 11 y media podía estar, ya me han venido a reclamar. Y entonces, yo por mi parte, nada, perdonad que me haya tenido que ir antes un poquito tan así abrupto, yo habéis despedido supongo a Sergio y tal. De aquí otra vez nuevamente agradecer a Sergio que se haya pasado por aquí y que nos haya dedicado tanto tiempo, ha sido un verdadero placer. A los que estáis corriendo, chicos, nada, que os sea leve, que os queda un montón todavía, echarle ánimo. La carrera, como estabais comentando, pues el borde disparado y el resto, pues bueno, un ritmito un poquito más tranquilo. Supongo que esperando subir al Alpe ya, guardando un poquito para subir al Alpe. Como el borde no va a terminar, pues digamos que lo habrán dejado irse a su bola. Y nada, chicos, esperamos estar aquí próximamente, no sé, la semana que viene o cuando sea, para daros la Romy Chapa en cualquier momento. Y Paolo, Raki, Gollini, Gon. Un placer como siempre estar con vosotros. Se os echa de menos, gracias, la verdad, no estar siempre aquí. Lo he hecho un montón de menos. Un placer tenerte con nosotros. Vale, os dejo pinchado aquí 5 minutitos y en 5 para que Gollini vayas preparando lo que tengas que preparar. Y en 5 minutitos vuelvo y cierro, ¿vale? Lo dicho, perfecto. Chicos, un abrazo y cuidaros mucho. Y nada, suerte al terminar la MOC, que os queda todavía un ratico interesante. Venga. Un abrazo, chavales. Bueno, cuando Román se despide, sabes cuándo empieza, pero no cuándo acaba, ¿eh? Sí. Empieza a despedirse. Bueno, chicos, un placer. Pues puedo volver, ¿eh? Puedo volver. Sí, hombre, puedes estar hasta la próxima, ¿no? Despidiéndote. Y tampoco. O sea, lo tuyo y lo del Bordes es sobrenatural. Cada uno en su parcela. ¿Cómo se llama la youtuber esta que hace sesiones de fitness tan famosa? No me sale el nombre ahora. ¿Cómo se llama? Que se ha hecho mucho, ¿Salma? Se ha hecho muy famosa. Sí, Salma Hayek. No, no. Patrick. Ay, no. Patrick Jordan. Pues el tiempo con Román es como cuando ves una sesión de Patrick Jordan que los segundos parece que no caen. Que empieza, venga chicos, y ahora 3, 2, pues Román es igual. Empieza a despedirse y el tiempo como que se paraliza. Oye, por cierto, que no se me olvide, nos comentaba Tony Cid por el grupo que deben de estar criticando al borde en el grupo, sí, por el tema del pulso que lleva, porque lleva un pulso de 80, 90. Solo decir que no, sí, es real ese pulso, que Quique ha comentado más de una vez que lleva pulso de muñeca y que le debe de fallar bastante. Así que no le hagáis mucho caso al pulsómetro que lleva. Sí, lo habíamos hablado antes por eso, porque iban hablando entre ellos y haciendo un poco de mofa. Bueno, nos hemos quedado un poco fríos ahora. Sí, nos hemos quedado así, sin el Capi Román. Sí, es que nos llevaba muy bien. Bueno, 2 horitas. Los que tengáis que comer, seguid comiendo, que todavía queda. Gonzalo, y los que tengáis que morir... O una cerveza. ¿A qué? Una cerveza, ¿no? Pues un poco temprano, tío. Uy, 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 uy. ¿He bebido cerveza? ¿He bebido cerveza? ¿He bebido cerveza? En un ratito que lo dejo, me uno a vosotros con la cerveza, ¿eh? No, esperadme. No se va, Román, no se va. No, coño, he venido a deciros que voy a cerrar la retransmisión, que te he dicho que te daba 5 minuticos para tal. Y sí, soy la Eva Nasarre de CESP, de Petaceta. Fíjate que la lío. me ha fallado el subconsciente. El inconsciente me ha fallado. Soy la Eva Nasarre de Petaceta. Unas mallas para Román. La próxima vez hago la retransmisión con la webcam y vais a flipar lo que es un chorizo. Ahí, con sus lorzas. Por favor, un sticker por el cuerpo de una sarra. Sí, lo necesitamos. Hostia, oye, cabrones. Avisamos que hay que desconectar, desconectamos Twitch y vuelve a pinchar Goyo. Sí. No, que lo dejen aquí puesto. Y ya. Sí. Que vuelve a... Sí, sí. Que parará. Yo la emisión un momento y volverá. Ahí está, yo detengo decir... Es que, bueno, espérate, yo tengo abierto el canal de Twitch de Petaceta.
dame un segundo. Lo que hago es avisar, oye, la imagen se va a dejar de ver durante un momentito y volvemos enseguida. Bueno, aunque nos están escuchando, que también es tontería, pero bueno. Ahí, aporreando teclas. Estos son los momentos que pasa hasta el Alpe y hace un poco largo. Momento Román. Ahí está. Bueno. También cierro el... Es de terreno de desgaste. No se va rápido, pero es de desgaste. Vale. Os cierro todos. Bueno, chicos, pues nada, lo dicho. Dentro de media hora me voy, así que voy a empezar a despedirme. Bueno, corto la retransmisión. Que no se va, que no puede. Uno, dos y...